Tenemos varios puntos principales, hicimos ordenamiento del rodeo en un principio, hacemos inseminación a tiempo fijo, servicio estacionado, todo lo que es manejo del rodeo está ordenado y tenemos diferentes estrategias que utilizamos todos los años, depende de las condiciones climáticas, que esas son estrategias básicas que por ahí los productores no usan, pero es destete precoz, hiperprecoz, destete temporario, en algunos momentos destete anticipado también. Y estamos haciendo muchos estudios en el tema de agua, es la base o el caballito de batalla del campo, porque estamos en una zona con problemática de agua en calidad y en cantidad también, y nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Tenemos un sistema estabilizado que permite que el animal, en cualquier lugar que esté en el campo, tome la misma o similar calidad de agua.